Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí, le escuché. Ok, excelente. Bueno, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien, Buenas estimados y noches. respetables estudiantes. Es un gusto saludarles en nombre de el Centro de Formación Inglés Corporativo. Pues estamos iniciando este importante curso que les va a dar habilidades, les va a dar conceptos, conocimiento para que ustedes puedan aplicarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea si usted está iniciando, ¿verdad? Con su empresa digital, si usted está iniciando con su negocio o quiere aplicar a una mejor oportunidad de empleo, este curso va con el énfasis en poderlo aplicar en la práctica, ¿sí? Pero también vamos a ver lo que son los fundamentos, ¿ok? Entonces, en los fundamentos, pues está bien interesante todo este tema, ¿verdad? De la parte digital, pero lo importante es que lo sepamos aprovechar, ¿verdad? Esta oportunidad, ¿sí? Ahorita vamos a pasar lo que es lista, ¿verdad? Vamos a hacer una dinámica para hacerlo bastante interesante. Entonces, vamos a comenzar con el compañero Jaime. Nos va a decir en una métrica de 15 segundos, ¿verdad? Máximo. ¿Nos escucha, compañero? Está conectando el audio. Bueno, comenzamos con el compañero Edwin. Si se puede presentar, ¿verdad? Su nombre completo para pasar lista y nos puede comentar un poco de la expectativa del curso. Y tenemos 15 segundos máximo. Si lo puede hacer en 10, excelente. Adelante. Muy buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Daniel Aldana. Soy de acá, de Tuxtepeque. Y pues yo decidí inscribirme en este curso porque quiero empezar mi tienda online. Y Ok. quiero aprender más sobre Instagram y Facebook. Ok, excelente. Este caso, Instagram. Muchas gracias, compañero. Compañero Alex, adelante, buenas noches. Su presentación, nombre y expectativas, máximo 15 segundos. Buenas noches, mi nombre es Alex Ademir Rodríguez. Yo me inscribí en este curso para aplicarlo en mi trabajo, ¿verdad? Tengo un emprendimiento y necesito bastante de las redes, ¿verdad? Entonces, por eso me inscribí. Ok, excelente. Compañera Rocibel, adelante, buenas noches. 15 segundos máximo. Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Mi nombre es María Rosibel Hernández, soy de Aguilares y yo decidí inscribirme en este curso porque tengo un emprendimiento y sé que para el negocio que tengo me va a ayudar y también que hoy las redes sociales están en tendencia para poder promover y atraer clientes y, o sea, enseñar nuestros productos, lo que uno vende y también para futuro tener mi propia marca en Instagram. Muchas gracias. Ok, excelente. Compañera Daisy, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos perfectamente. Mi nombre es Daisy Marisela Domínguez Orantes, de Zacatecoluca. Y pues mis expectativas para este curso es aprender mucho sobre las redes de Instagram y aplicarlo en el negocio que quiero emprender. Gracias. Ok. Muchas gracias. Compañero Franklin José, adelante. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Franklin Josué, soy del Departamento de la Unión y estoy en este curso para adquirir nuevos conocimientos sobre lo que son redes sociales, especialmente Instagram, porque creo que es una plataforma, una red social, mejor dicho, que es muy importante saber sobre ella. Excelente. Compañera Sara. Adelante, Sara Barrios, buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Sara Barrios y el motivo por el que me inscribí a este curso es porque yo tengo mi negocio y me he dado cuenta que tengo que salir a buscar a mis clientes, ¿verdad? Y qué mejor manera de hacerlo por redes sociales, dar a conocer más mi negocio para atraer más clientes. Okay.
Muchas gracias por la presentación. Compañero Jaime Salvador, adelante. Su nombre y expectativas del curso, máximo 15 segundos para la métrica. Compañero Jaime Salvador Hueso. Hola, buenas noches a todos. Mi expectativa de este curso es conocer todo lo que es las redes sociales para implementarlo en algún negocio o a cualquier oportunidad que se nos presente en la vida. Gracias. Ok, excelente. Compañera Yarixa Torres, buenas noches. Un gusto saludarle. Hola, buenas noches. Igualmente, mi nombre completo es Yaritza Marbella Torres Urbina. Mis expectativas, pues en la clase sería aprender más acerca sobre Instagram y Ok. las plataformas. Ok, excelente. Compañera Tania Carvajal, buenas noches. Un gusto saludarle. Adelante, Buenas compañera Carvajal. noches. Buenas noches a todos. La verdad es que yo igual tengo muchas expectativas en conocer la plataforma. Creo que todos tenemos Instagram, pero creo que no le sacamos el lucro que se tiene, ¿verdad? Entonces, mis expectativas son aprender a usar lo más que se pueda esa red social. Ok. Compañera Claudia Ivania Salazar, buenas noches. Adelante, su presentación. 15 segundos Buenas máximo. noches. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Claudia Ivania Salazar Argueta, soy de San Miguel y pues mis expectativas con respecto al curso es aprender sobre esta herramienta y sacarle el mayor provecho posible. Ok, excelente. Compañera Gloria Isabel, buenas noches. Un gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Su presentación, por favor. Creo que le está fallando el micrófono, pero ya le tomamos lista por acá. Compañera Hazel Meléndez, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Soy de San Salvador. Y la razón por la cual me decidí inscribir a este curso es para aprender más y porque he decidido iniciar un emprendimiento. Y pues es una muy buena plataforma pues, para poder generar ventas. Excelente. Compañera Kenia M. Emperatriz o M. Emectaris, perdón, Emectaris, adelante, buenas noches, le escuchamos. Ok, vamos a continuar. Compañero Hugo Peraza, buenas noches, nos escucha, puede activar su micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Armando Rosales Peraza y a través de este curso busco aprender y encontrar un empleo. Ok, excelente. Muchas gracias por su presentación. Adelante, compañera Sara Barrios. Buenas noches. Un gusto saludarle. Ah, Hola, buenas perdón. noches. Sí, Ya han pasado, sí, no se preocupe. ya pasé. Sí, vaya. Compañera Disculpe. Andrea Sofía Castro. Buenas noches. Un gusto saludarle. Adelante con su presentación. Ok, creo que le está fallando el micrófono. Sí. Sí, por ahí dice que no puedo activar el micrófono, no se preocupe, ¿verdad? Pero lo importante es que ya tomamos lista por acá. Compañera Idalia Margarita López, muy buenas noches. Cuéntenos su nombre y también la expectativa del curso. Adelante, le escuchamos. Compañera Kimberly Ocampo, muy buenas noches, adelante, le escuchamos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Kimberly Isabel Ocampo. Estoy interesada en en aprender marketing porque tengo un negocio y quiero hacerlo crecer un poco más y siento que el curso me va a caer bastante bien. Ok, Gracias. excelente. Compañera Elizabeth Bojorques, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Bojorquez, soy de Santa Ana y mis expectativas para este curso es mejorar en cuanto al uso de la herramienta de Instagram, pues acabo de abrir mi propia agencia de marketing y espero que me sirva un poquito más para ayudar a mis clientes también. Ok. Muchas gracias por su presentación. Compañera Elba Raquel Munguía, muy buenas noches, adelante. Se presenta, por favor, y su expectativa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, disculpen el ruido alrededor. No, pues gracias por la oportunidad de estar acá y pues con toda la actitud, ¿verdad? Para aprender y poder poner en práctica esta nueva experiencia. Ok, excelente. Compañero José Alexis Rodríguez, muy buenas noches. Su presentación, máximo 15 segundos, con la métrica, por favor. Hola, buenas noches. Alexis Rodríguez de San Salvador. La intención del curso es, tengo un negocio de turismo, valga el comercial. Entonces, quiero explotar un poco más ese público que tengo ahí en Instagram al que no logro llegar, como tendría que ser. Ok. Compañero Franklin, José Ortiz, buenas noches. Hola, sí, yo ya participé. Ya participó, ok. Bueno, igual los demás compañeros me han notificado pues que tenían por ahí un pequeño inconveniente con el audio, pero bueno, sí, ya con esto pasamos lista. Recuerden que es bastante importante que ustedes asistan, miren esto como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, mejorar su calidad de ingresos. Y recuerden que ahora marketing digital, la parte de Instagram, eso pues es la moda y aparte pues que ya es un canal bastante reconocido, ¿verdad? A nivel digital y que puede ayudarnos, ¿sí? Vale. Entonces me presento para todos los compañeros, ¿verdad? Mi nombre es Juan Reyes, vengo de la carrera de publicista, analista de datos, pues trabajo con diferentes actores privados, también doy conferencias, me gusta la parte de marketing desde los 15 años, ¿verdad? Trabajando en agencias, trabajando dirigiendo marcas pequeñas, marcas grandes, marcas también globales, etcétera, etcétera. Y pues me gusta pues compartir el conocimiento, ¿sí? Recuerden que la economía digital pues va evolucionando, va cambiando. Y ahora Instagram se vuelve una herramienta interesante, ¿sí? ¿Por qué interesante? Porque nosotros vamos creando conocimiento, vamos educando nuestros seguidores, nuestros leads, vamos creando clientela. Incluso yo les comento una experiencia, yo compré hace poco un producto, ¿verdad? Bien especializado, ¿verdad? Que lo venden en la Torre Futura, ¿verdad? En el mercadito. Y me gustó bastante la experiencia, ¿sí? Se los pongo como un ejemplo y el joven, ¿verdad? Porque es un joven de estudiante emprendedor, cuando yo compré me sentí como si era parte, era mi amigo, ¿sí? Y yo primera vez que hablaba con él, ¿sí? Desde que él me respondió, me dijo, hola, mucho gusto, mi nombre es tal. Yo le dije, está súper bonito todo el producto que ofrece. Y dije, mira, yo quiero este producto, esta imagen, ¿sí? Con mucho gusto. Y me fue tan sincero y me dijo, mire, yo no tengo cómo, o sea, no tengo una oficina, pero yo le voy a dejar el producto a domicilio y la confianza, ¿sí? Algo importante, ¿verdad? Ya vamos a entrar, ¿verdad? En materia, un poco con los fundamentos, es la confianza digital, ¿sí? Si nosotros no generamos confianza en las redes sociales, si no es que tratamos de generar un poquito de confianza, nuestra marca puede ser extraordinaria, ¿sí? Pero la confianza, recuerden que estas son relaciones públicas digitales, ¿sí? Son hermanamientos digitales, así como le llamo a un nuevo concepto, ¿sí? Es crear ahora comunidades. Entonces, ahora, la parte de Instagram
Es una comunidad, ¿sí? Usted está educando una comunidad. Esa comunidad, usted tiene que ser lo más sincero posible. ¿Por qué? Porque ellos son, o sea, van a sentir, o sea, van a sentir como si son sus amigos, ¿sí? Es como si en un cuarto entraran y por aquí está la otra puerta, entonces se siente bien ameno, ¿sí? Entonces, recuerden que todo, ¿verdad? Muchas personas dicen, mire, Instagram, ¿para qué me va a servir? ¿Sí? Hago la pregunta, compañera Daisy, ¿para qué cree que nos va a servir Instagram? ¿Sí? En su concepción, en su percepción o entendimiento. Adelante. ¿Para qué nos cree que nos va a servir? Para expandirnos a otros lugares, a otras personas y así poder lograr el objetivo que se quiere en cuanto al emprendimiento que uno tenga. Y según las expectativas que uno muestra en toda la publicidad que genera en la plataforma. Correcto, bye. Hay dos puntos importantes. Voy a proyectar mi pantalla, permítanme. Voy a preparar por acá. Ok, ¿me confirman por favor si visualiza mi pantalla? Sí, se Sí, puede ahorita ver se muy ve. bien. Se ve perfecto. Ok, excelente. Bueno, como yo le reiteraba, ¿verdad? Este curso, ¿verdad? Se llama Creación de Contenido en Instagram, ¿sí? Si bien es cierto, el contenido, recuerden que es comunicación, es percepción. Es marketing, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos fundamentos de marketing. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen un conocimiento especializado, ya sea de la universidad, de un curso de formación continua, ya sea que lo hayan estudiado por aparte, etcétera, etcétera. Adelante, compañera Andrea, Sofía. Tengo una pequeña consulta con respecto a esta presentación. ¿La mandarían al correo o al grupo para tenerla a la mano, en dado caso? Sí, recuerden que estos videos van a estar en la plataforma también, ¿sí? Yo todas las clases, una hora después, cuelgo el video en YouTube y van a poder ver, ¿sí? La explicación. Yo les recomiendo que puedan tener la explicación con el argumento, ¿sí? Porque, y también la Perfecto. presentación se les puede mandar, quizás, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? El contenido en las redes sociales, ¿verdad? Es marketing, ¿sí? Es ciencia e ingeniería, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, me tardé un poquito porque estaba haciendo un experimento y quiero ver. ¿Visualizan mi pantalla de Instagram? No. ¿Se visualiza? No. No. Ok. No, no se visualiza. Va, Solo permítanme. la Presentación. presentación. Va, permítanme. Ahorita quiero, es que ahorita les quiero mostrar algo, pero permítanme. ¿Sí? Entonces, es que ahorita tengo cargado Instagram, ¿verdad? Desde la computadora, pero es primera vez, vea, que lo estoy experimentando, por eso les pido ahí un poquito de paciencia, ¿sí? Va, hoy sí, creo que sí, hoy se visualiza. Sí, ya. Sí, se visualiza. Ok, si ustedes miran, ¿verdad? Este era el invento que estaba haciendo, ¿verdad? Por eso me tardé un poquito, ¿sí? Entonces, ahorita he cargado mi Instagram en lo que es la pantalla, ¿sí? Entonces, si ustedes miran por acá, ¿verdad? Permítanme, solo quiero esconder por acá un menú flotante. Entonces,
Esta aplicación, levante la mano, ¿quiénes ya la tienen instalada en sus celulares? Todos. Sí. Ok. Vale. Entonces, así como dicen los compañeros, ¿verdad? Quiero iniciar con esto, ¿verdad? Porque es importante, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? El primer recordatorio, recomendación, consejo que les brindo es que instalen la aplicación, ¿sí? Y puedan crear un usuario, ¿sí? Yo lo que quiero que al finalizar del curso ustedes se quiten el miedo, ¿sí? El miedo, ¿qué significa según el conocimiento de Freud, la psicología, el conocimiento de Jung, de Goleman? Es la falta de experiencia, es que no nos atrevemos, ¿sí? Entonces, para que ustedes se quiten el miedo y que estas clases sean lo más productivas posible, recuerden que vamos a hacer eso, ¿sí? La primera recomendación es que si usted ya la tiene instalada, ¿verdad? Enhorabuena, pero instálela, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Ahorita pues yo estoy navegando dentro de la aplicación, permítame. Estoy navegando, ¿verdad? ¿Sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Acá me aparece, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Esta es como la sección de noticias, ¿verdad? ¿Sí? Si yo le doy a scroll hacia arriba, hacia abajo, etcétera, yo sé que algunos ya dominan esto, ¿verdad? No es que estemos enseñando desde cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá hay publicidad, ¿verdad? Hay publicidad pagada, hay de todo, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Yo me voy por acá, así es mi usuario, ¿verdad? Donde dice juan.antarstech, no es para hacerme publicidad, ¿verdad? Pero igual, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo ocupo Instagram para generar confianza, ¿sí? Tal vez no tanto mi propósito sea vender, pero, por ejemplo, alguien dice, quiero saber quién es el profesor, ¿verdad? Quiero contratarlo para que me dé una conferencia, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ahí está un poco, esto es como si tuvieran un currículum, ¿sí? Para una persona que quiere conseguir trabajo, esto es como el nuevo CV, ¿sí? Que miran los reclutadores, ¿verdad? ¿Sí? O los recruiters. Entonces, pero para una persona que tiene un negocio, ¿verdad? Su propósito es hacer posicionamiento de marca, validar mercado, generar confianza y también vender, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Todo esto lo vamos a estar abordando durante el curso. Por ejemplo, la identidad visual, vamos a ver la parte, por ejemplo, de las métricas, la parte, por ejemplo, de diseño. Yo también me gusta diseñar, ¿verdad? No es que sea un pro, pero, o sea, puedo hacer, ¿verdad? Lo que son diseños también, ¿verdad? Los conocimientos básicos son importantes. Y sí, si usted mira, es una aplicación, ¿sí? Entonces, cuando yo me estoy refiriendo al tema de las historias, ¿verdad? Son este menú dinámico, ¿sí? Esto que estoy moviendo, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el nuevo modelo de publicidad digital. Más ahora aquí en El Salvador, la nueva economía digital, la nueva economía azul digital. Entonces, ustedes miran esto, o sea, todo esto, ¿verdad? Puede ser tan insignificante, pero aquí se crean negocios, ¿sí? Esto, por ejemplo, para los compañeros, ¿verdad? Que vayamos como entrando en materia, ya vamos a continuar, ya les voy a exponer todo el argumento y toda la casuística, ¿verdad? De la sesión, pero quiero comenzar con eso, ¿sí? Rompiendo el hielo, ¿sí? Que acá es donde se generan negocios, ¿sí? Si ustedes miran, ¿verdad? Por ejemplo, este compañero, ¿verdad? Ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Este compañero, ¿verdad? Vende, por ejemplo, un producto casi de lujo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y su producto es bastante caro, ¿sí? Entonces, yo lo conocí en las redes sociales, ¿verdad? Una amiga me dijo, mire, o sea, escríbale, él hace unos diseños bien bonitos. Y esa era la persona a que me refería, ¿sí? No es para hacerle publicidad, pero la atención al cliente, así les digo. Ahorita, por ejemplo, como estoy ocupando internet, ¿verdad? Todavía no me cargan las historias, ¿verdad? Pero esta es una combinación de creatividad. Es como si tuviera su propio canal, mini canal de televisión, ¿sí? Aquí publica un poco de lo que está haciendo y lo que les menciono, ¿verdad? Genera confianza genuina, ¿sí? Vamos a ver una otra story por aquí, ¿verdad? Vamos a ver una otra story. Va, por ejemplo, esta marca es una marca que yo conocí, ¿verdad? Cuando estuve fuera del país, que es muy excelente, que trabaja con temas de tecnología en la ciudad de Medellín.
Solo que ahorita, como les digo, no va a cargar, ¿verdad?, del todo la historia, porque igual estoy consumiendo todo el internet. Pero el punto es ese, ¿sí? Si ustedes visualizan, mire qué dinámico es esto, ¿sí? Solo que ahorita, pues, por el internet no va a cargar al 100%, pero a eso me refiero, ¿sí? Que esto es el dinamismo. Entonces, en este escenario, todo el curso se va a basar en estrategia, desde la parte digital, desde la parte visual, y ya vamos a continuar, ¿sí? Entonces, este era una pequeña introducción, ¿verdad?, al tema, ¿verdad?, para que ustedes, ¿verdad?, como les digo, se quiten el miedo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente. Y como les digo, ahora el dinero, muchas personas dicen, no, es que el mundo digital, ¿verdad?, no se puede, el mundo digital está saturado de elementos. Y yo les digo, no, lo que uno tiene que ver es oportunidades, ¿sí? Ver más allá de lo que uno puede analizar, ¿verdad? ¿Sí? Voy a volver a compartir la pantalla, ¿verdad? Solo que ahora, pues, no voy a compartir mi celular, ¿verdad? ¿Sí? Sino que vamos a entrar al contenido, ¿sí? Esa era una pequeña introducción, ¿verdad?, para que vieran un poco de la aplicación, ¿sí? Esa aplicación igual, ¿verdad?, la voy a estar transmitiendo, ¿verdad?, o vamos a estarla practicando durante toda la clase, ¿sí? Bueno, así como les comentaba, ¿verdad?, el tema del curso se llama creación de contenido en Instagram. Es importante saber la base, el fundamento, el concepto, la técnica, porque con eso vamos a poder planificar, vamos a poder expandirnos, vamos a poder vender, ¿sí? Si bien es cierto, ahora en las redes sociales a veces cuesta generar confianza, ¿sí? En las redes sociales es un mar de oportunidades, pero también tenemos que ver los pros y los contras, ¿sí? Bueno, un poco comentarles, ¿verdad?, las políticas del curso, ¿verdad?, de INSAFOR, ¿verdad? Recuerden que este es un curso financiado 100% por INSAFOR. Y pues es una inversión que hacen, ¿verdad?, en el ecosistema productivo, y ustedes aprovechen esa oportunidad, ¿sí? Bueno, el 80%, por lo menos para que usted pueda aprobar el curso, pues el 80% de asistencia, pues tiene que tener, ¿verdad? También tenemos que tener, ¿verdad?, el avance en la plataforma. Ya mi compañera Hazel, ¿verdad?, le estuvo recordando por ahí en el grupo que tenemos que estar activos, tenemos que estar haciendo las evaluaciones. Hay evaluaciones semanales, hay evaluaciones que se pueden ir analizando, ¿verdad?, en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. También los horarios, ¿verdad?, nosotros comenzamos, ¿verdad?, siempre puntuales, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos que hacer ese recordatorio siempre, ¿verdad?, que se conecten, pero igual siempre recuerden que hay un compromiso, ¿verdad? También tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? La duración de la sesión son 60 minutos, ¿verdad? Puede que en algún momento nos pasemos unos 2 minutos, ¿verdad? Y también hay ejercicios prácticos, ¿verdad? Y lo importante de este curso, yo siempre se lo digo, lo importante es que podamos aplicarlo en la práctica, ¿sí? Hagamos fichitas, hagamos dinero, ¿sí? Cuando ustedes, o sea, yo me recuerdo que muchos cursos he hecho dentro y fuera del país. Entonces, siempre tienen que ver cómo transformo esto en dinero, ¿sí? ¿Cómo transformo esto en algo que me sume a mi vida personal, a mi carrera profesional? Y cada uno de ustedes, yo sé que ahorita están pensando, ¿cómo lo voy a monetizar? ¿Cómo voy a hacer dinero con esto? ¿Sí? Entonces, un poco también de las normas de convivencia, así brevemente, pues igual. Si están, ¿verdad?, desde su casita, están desde otro lugar, ¿verdad?, siempre el botón de silencio, ¿verdad?, tenerlo activado, ¿verdad?, la lista de asistencia, ¿verdad?, la vamos a estar tomando, ¿verdad?, siempre. En su perfil, ¿verdad?, va a ir el nombre completo, ¿verdad?, la cámara encendida también, la participación activa. Entonces, siempre recuerden que nosotros queremos que interactuemos, ¿verdad?, de una manera dinámica, de una manera estratégica. Para nosotros es un gusto compartir el conocimiento. Y también recuerden, ¿verdad?, por cualquier cosa, ¿verdad?, están los chats, ¿verdad?, para que ustedes puedan estar ahí al pendiente, cualquier pregunta o cualquier comentario. Y recuerden, ¿verdad?, que siempre vamos a estar ayudando, ¿verdad?,
poder resolver algunas situaciones ahí de preguntas que tengan. Si tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, yo voy a abrir un espacio, ¿verdad? Siempre entre medio de los temas, yo les digo, mire, o sea, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Para que el hilo de la conversación se mantenga fluido, ¿sí? También, ¿verdad? Siempre el respeto, ¿verdad? Es importante entre sus compañeros, ¿verdad? Y la idea es esa, ¿sí? Que ustedes cuando terminen este curso digan, valió la pena, ¿sí? Porque ya sé cómo publicar, ya sé qué elementos de multimedia, ya sé qué herramientas, ya sé cómo voy a hacer mi estrategia para hacer las cosas de una manera sistémica, de una manera diferente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como les mencionaba, ¿verdad? Soy publicista de profesión, analista de datos, trabajo con diferentes empresas, también trabajo con empresas digitales, startups, que son las empresas de base tecnológica, que ahora son las que tienen la mayor parte, digamos, del conocimiento, ¿sí? Si bien es cierto, la aplicación de Instagram es una startup, ¿sí? Una startup es una empresa que evoluciona rápido, escala rápido, tenemos clientes, tenemos, etcétera, etcétera, temas bastante importantes, ¿sí? Bueno, al hablar de Instagram, ¿verdad? Tenemos que hablar de los fundamentos, ¿sí? Entonces, los fundamentos son súper, súper importantes que ustedes sepan, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Entonces, Instagram, recuerden que es una aplicación móvil que se instala en su teléfono, también la puede revisar desde una web app. Y esta aplicación, pues igual ha venido evolucionando, pero casi es como una red social, ¿verdad? Sí, es una red social. No es que es casi, sino que es una red social, ¿sí? ¿Qué podemos hacer dentro de esta red social, verdad? Dice que la función, ¿verdad? De las historias, ¿verdad? Story, vamos a poner por acá, ¿verdad? Story, ¿qué es? Vamos a preguntarle a Google para hacer una argumentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el story, ¿verdad? Es un tecnicismo, es un concepto que viene con la parte de las historias, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Colocamos en marketing, ¿verdad? Que es un storytelling, ¿verdad? Vamos a poner, storytelling es el arte de contar historias, ¿sí? El arte de contar algo que sea auténtico, el arte de conectar con nuestro público, con nuestro cliente ideal, con nuestro segmento, con nuestro buyer persona, ¿sí? Entonces, story, entonces viene de eso, ¿sí? Como una pequeña derivación, como una pequeña estrategia, ¿sí? Entonces, por acá, como les mencionaba, ¿verdad? Es importante que nosotros, ¿verdad? Sepamos que las empresas digitales es muy probable que esta funcionalidad, porque eso es, ¿sí? Vamos a ver qué es una funcionalidad. Una funcionalidad en una aplicación móvil es algo, ¿verdad? Vamos a colocar por acá en una aplicación, ¿sí? Una funcionalidad es algo, ¿verdad? Que funciona de una manera sistémica, de una manera inteligente. Recuerden que nosotros todos los días estamos interactuando con aplicaciones móviles. Entonces, esto, digamos, no es casualidad, ¿sí? Sino que estas personas, cuando hicieron, ¿verdad? Los fundamentos de Instagram, ¿verdad? Las personas, me refiero a los programadores que hicieron esa aplicación. Me refiero a los programadores frontend, backend, o sea, ahorita, o sea, yo sé que son tecnicismos bien complejos, pero son los que hicieron el código, ¿sí? Cuando hicieron el código, estos programadores, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer un estudio de mercado. Entonces, los stories, entonces, esto es la evolución, es la causa y efecto, es el arte de, o sea, de aplicar mercadeo, ¿sí? A tecnología, ¿sí? Entonces, las historias, ¿verdad? Desde mi criterio y también de otros criterios, ¿verdad? No solo lo digo yo, lo dicen otros publicistas, en otros países, es una cápsula, ¿sí? Es un condensado, ¿sí? Por acá, por ejemplo, este manual lo tienen disponible, ¿verdad? En la plataforma, lo pueden consultar por cualquier cosa, ¿verdad? Aquí dice contenido efímero y autenticidad, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que es efímero, ¿verdad? Porque tenemos que ver. ¿Sí? Efímero se refiere que dura poco tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden que el ser humano, o sea, tiene una memoria de corto plazo o de corto alcance y también tenemos una memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, esto recuerden que no es algo que está hecho al azar, no, sino que lleva un fundamento, lleva un tecnicismo, lleva algo científico detrás, ¿sí? En otros países se le conoce como una estrategia publicitaria microlearning, ¿sí? Entonces, ya voy a explicar qué es microlearning, permítanme, solo estoy por acá evaluando algo. Entonces, microlearning me refiero que es rápido, ¿sí? O sea, imagínense que ¿quién me levanta la mano y me dice de qué es su emprendimiento? Para hacerle un ejemplo práctico de un microlearning o un condensado, ¿sí? Adelante, Andrea, Sofía, Castro. Mi Cuéntenme. emprendimiento actualmente es de diseños e ilustraciones personalizadas. De igual manera son productos sublimados, entre otros. Ok, entonces ahora vamos a poner un reto, ¿sí? Yo les he dicho que las clases tienen que ser un poquito dinámicas, tenemos que interactuar. Entonces yo les digo, decime el proceso para hacer un banner en cuatro pasos, ¿sí? Ahorita improvisarlo, no importa, ¿sí? Yo voy a hablar. Ok, ¿Sí? primero Perdón. interactuar con el cliente, qué es la idea que él quiere y cómo lo planea. Luego, como diseñadora, porque mi profesión es diseño multimedia, ahí es donde yo entro con la parte creativa. Hago un previo boceto y busco inspiración ya sea en Google o en lo que es Pinterest. Luego de allí empiezo manos a la obra con los programas de diseño. Luego mando el arte final para que pueda ser producido en una imprenta y puedan hacer la impresión. Y posteriormente se le hace la entrega al cliente para que ya tenga el producto que ha obtenido. Ok, entonces, por ejemplo, en mi análisis, por ejemplo, yo lo puedo resumir así, ¿sí? Primero, planificación. Segundo, interacción, ¿verdad? Tercero, experimentación. Y cuarto, o sea, cierre, por ejemplo. O cierre o negociación cerrada, por ejemplo. O pago, ¿ya? Entonces, ese condensado, recuerden que Instagram. Es eso, ¿sí? El arte para mí es el arte de contar historias que sean lo más breves posible, pero en esa brevedad lleva una infraestructura de datos, lleva proceso, lleva, o sea, no es solo de hacer una historia, no, sino que tenemos que planificarla, ¿sí? Entonces, otro punto, ¿verdad? Al hablar de los fundamentos, ¿verdad? De los fundamentos de la creación para contenido de Instagram, tenemos el marketing, ¿sí? Según Philip Kotler, ¿verdad? Vamos a poner marketing. Es importante esto que ustedes sepan, ¿sí? Philip Kotler, ¿sí? Entonces, el marketing es un proceso, dice por acá, ¿verdad? Social, un proceso administrativo para resolver problemas, resolver necesidades, resolver deseos del mercado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer historias, queremos que la gente nos compre, ¿sí? Tenemos que llevar como paralelamente la parte de marketing, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, pues, igual, para que ustedes, pues, yo sé que es algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Yo sé que es algo que ustedes tienen que ir comprendiendo desde su nivel de comprensión, desde su nivel de entendimiento. Entonces, estudien un poquito a Philip Kotler, ¿sí? Porque va a ser la base para crear historias, ¿sí? La base para crear o solucionar problemas, ¿sí? Entonces, recuerden que un negocio, y se lo digo a los alumnos de las universidades, te lo digo a los alumnos de las clases de formación continua y formación inicial. Siempre, siempre pregúntense, o sea, ¿cuál es el propósito de un negocio? Yo les digo,
Es sencillo, es solucionar problemas, solucionar necesidades, solucionar deseos del mercado para, o sea, para alcanzar un objetivo, ¿sí? O para mejorar la calidad de vida de la comunidad, de un cliente, de un colaborador, de la sociedad. Y siempre sepan eso, ¿sí? Incluso pueden anotar eso, que es súper importante. Y bueno, ¿cómo se relaciona, o sea, la parte de Instagram con el marketing actual, ¿sí? Que esto, Phil Kotler, ¿verdad? Esto que les voy a sombrear, le llama la humanización de marca, ¿sí? Entonces, no es algo que yo lo diga, no. Hay argumentos científicos, también muchas escuelas, ¿verdad? De Harvard, MIT, escuelas de economía, lo dicen, ¿sí? Humanización de marca, ¿sí? Cuando usted hace contenido, cuando usted está interactuando en esta importante red social como lo es Instagram, usted está humanizando la marca. ¿Qué quiere decir? Humanizar la marca es que usted le responde un comentario a una persona, ¿verdad? Desde el respeto, desde la armonía, desde la tolerancia, y usted le da como, o sea, usted lo recibe, ¿sí? Y se siente esa parte auténtica y se siente esa parte humana, ¿sí? Ahora, el marketing está mucho enfocado en la parte humana, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, no que me atienda un bot, por ejemplo. Me gusta que alguien me diga mi nombre. Hola, mucho gusto, ¿en qué puedo ayudarte, Juan? Decime, ¿qué inconveniente tenés? ¿Qué pregunta? ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Otra parte aquí, ¿verdad? Sí, que está en el manual, ¿verdad? Que también ustedes lo pueden ver en la plataforma, es las experiencias inmersivas, ¿verdad? ¿Sí? Que cómo podemos interactuar, ¿sí? Entonces, recuerden que una marca, cuando se crea, esa marca tiene que generar interacción, ¿sí? Es como yo, ¿sí? O como ustedes, ¿sí? Ustedes interactúan con su mamá, con su papá, en la universidad, con sus maestros, interactúan con la señora, ¿verdad? Del mercado, con la señora del supermercado. Entonces, esa experiencia crea valor, esa experiencia crea estrategia, valor para el mercado y para nosotros, ¿sí? Si yo soy empleado, yo tengo que generar experiencia, ¿sí? Con mi jefe, ¿sí? Cuando a ustedes los contraten, yo sé que algunos ya trabajan, o cuando los vayan a contratar, ustedes van a generar experiencia genuina, ¿sí? Una experiencia genuina es que usted mencione el nombre. Yo puedo decir, Kenia, mucho gusto. Yo vi que la compañera levantó la ceja, ¿verdad? Entonces, esa es una expresión, se comunicó conmigo inconscientemente, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes o nosotros o todos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si bien es cierto, cuando usted interactúa con una persona, por ejemplo, yo le hago acá, yo estoy dándoles mensajes inconscientes, ¿sí? Les estoy diciendo acá, entonces, mis expresiones, mi retórica, mi argumentación es una forma de generar una experiencia, ¿sí? Inmersiva, porque estoy interactuando de una manera inteligente, estoy interactuando para que ustedes obtengan una percepción mía, ¿sí? Si ustedes miran, yo sé que algunos compañeros, ¿verdad? Quizás se imaginaban el profesor de otra manera, pero justamente lo que están pensando en la película, justamente eso, ¿sí? Eso no fue al azar, sino que fue porque me gustan los colores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos puntos, como les digo, ustedes tienen que analizarlo. Acá va la parte de las más emblemáticas e importantes, ¿sí? Recuerden que ahorita estamos calentando motores, ¿verdad? La idea es que ustedes, ¿verdad?, puedan ver la importancia, lo que es marketing también, porque marketing va a la par de todo lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Y aparte, pues que algunos de ustedes levanten la mano quienes ya hicieron el curso de marketing anteriormente. ¿Algunos? Levanten la mano, porfa. No, no han hecho curso de marketing anteriormente. Edwin, Rosibel, Franklin, Kenia, Alex, no. Ok, no se preocupen, ¿sí? Pero se los recomiendo, ¿sí?
Entonces, les recomiendo que puedan hacer el curso de marketing porque eso es la piedra angular casi de las redes sociales, ¿sí? Es la economía digital, o sea, dominar la economía digital es un proceso, ¿sí? Y ustedes están en ese proceso para que puedan multiplicar, pues, sus ingresos, ¿sí? Recuerden que yo siempre les digo, veamos esto como una oportunidad de mejorar nuestros ingresos, de ser más profesionales. Y ahora recuerden que la especialidad en lo digital están contratando a las empresas profesionales, ¿sí? Como les mencionaba o reiteraba, sí, lo que les recomiendo para la compañera que me está escribiendo por acá, por el chat, es que igual, cuando terminen el curso, o pueden consultar, ¿verdad? ¿Sí? Con el centro de formación para que les puedan brindar más información, solo que tienen que hacer un curso al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pero sí, entonces, pero igual les puedo mandar ahí algunas ideas para que ustedes vayan estudiando, ¿sí? De la parte de marketing, ¿ok? Entonces, la parte de datos y estadísticas, ¿sí? Aquí se los estoy sombreando, ¿sí? Esta parte, como les menciono, está en la parte más importante quizás, que analizar la información, por ejemplo, ahora que yo le pregunté a la compañera, entonces yo la estaba analizando, ¿sí? Estaba viendo sus expresiones faciales y eso me puede decir si una persona se siente cómoda, ¿sí? Me puede decir si una persona se admira, si una persona es genuina, entonces me da mucho. Muchas herramientas me da algunas características, elementos, factores para ya tomar decisiones, ¿sí? Entonces, pero dentro de los datos vamos a ver algo, ¿verdad? Son los KPI, ¿sí? O los KPI, ¿sí? Entonces, esto anótenlo, recuerden que ahorita vamos, o sea, vamos con los fundamentos poco a poco y la idea es así que ustedes, ¿verdad? En las otras clases van a ser un poquito más interactivas, más prácticas. Y puedan ir haciendo esos procesos, ¿sí? Los KPI, ¿sí? Me refiero a las métricas, ¿sí? Cuando yo les digo una métrica, es una medición, ¿sí? Yo puedo decir ahorita, actualmente hay 22 estudiantes conectados en la clase de generación de contenido en Instagram. Entonces, esa medición que yo hice, con un número, tiene una, o sea, un tecnicismo, un concepto. Entonces, eso se le llama datos cuantitativos, ¿sí? Datos cuantitativos. Cuando me refiero a cuantitativos, me refiero a números, ¿sí? Yo puedo decir, la compañera, por ejemplo, Rocibel, tiene 32 años, por ejemplo. Estoy suponiendo ahorita, no es verdad. ¿Sí? Entonces, esa es una hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a un número, es cuantitativo, ¿sí? Cuando yo me refiero a una categoría, a un argumento, es cualitativo. Entonces, hay varios tipos de mediciones. Esa es como las mediciones más generales, la medición cualitativa y cuantitativa. Pero esto ya se transforma en lo que son los KPI o los KPI, ¿sí? Entonces, los KPI son pequeñas fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas. Las fórmulas que yo les di anteriormente era una fórmula estadística, ¿sí? Entonces, las métricas, pues este es un tema bastante extenso, ¿verdad? Y nosotros podemos medir, por ejemplo, por acá vamos a ver si aparecen unos tipos de métricas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puedo medir, por ejemplo, la cantidad de usuarios que vieron mi publicación o mi historia, ¿sí? En Instagram, ¿ok? Adelante, Andrea, ¿sí? Solo como a manera de dato, de hecho, con eso que dice usted, Instagram cada semana entra también así con eso de la métrica, de cuánto tiempo se hizo uso de la aplicación, y así sucesivamente. Sí, correcto, justamente a ese punto iba. Que recuerden que ahora las redes sociales están casi que automatizadas, ¿sí? Nos genera ciertos patrones, ciertas ponderaciones. Por ejemplo, puede decir, en la semana
tuvimos, por ejemplo, el 50% fueron mujeres que estuvieron interactuando o estuvieron por acá. Podemos decir, el otro porcentaje fueron tantos, ¿sí? Podemos decir, de la ciudad de San Salvador estuvieron tantas personas, ¿verdad? O son las que te siguen. Entonces, ese tipo de mediciones, ¿verdad? Yo las voy a ir, se las voy explicando con la aplicación, ¿verdad? Ahora, pues, igual estábamos comenzando, ¿verdad? Con los fundamentos, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Y la idea es que, como les digo, ¿verdad? Ustedes se quiten el miedo, que lo pueden interactuar. Yo sé que la compañera, pues, ya está ahí, ¿verdad? Preparada. Usted tiene su agencia digital, ¿verdad, compañera? Correcto. No. No, lo mío es emprendimiento de ilustraciones y diseños personalizados, ya sean sublimados, enmarcados e impresos. Ok, excelente. Entonces, así como afirmaba la compañera, ¿verdad? Eso es súper, súper importante, ¿sí? Entonces, luego, pues también tenemos un poco, ¿verdad? De la estrategia de marca, ¿verdad? Luego la estrategia digital. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser creativos, ¿sí? Recuerden que hay un dicho que dice en publicidad, no vamos a inventar la rueda, ¿sí? Vamos a hacer que la rueda se mire mejor. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a crear, o sea, no vamos a crear un video súper, o sea, con tantos detalles. A veces los videos que se hacen más virales, a veces son los videos, o sea, que se hacen casi que genuinamente. Y nosotros tenemos que ir viendo el contenido, ¿sí? Pero para hacer contenido, igual, recuerden que hay dos formas, ¿sí? Una forma es casi hacerlo intuitivamente, otra forma es como llevarlo más estructurado, pero yo les digo, a veces mucha gente critica, por ejemplo, muchas personas que venden por redes sociales, muchas personas que son influencers, ¿sí? Yo les digo, cada quien tiene su razón de ser, ¿sí? No, o sea, a veces nosotros interpretamos diferente las cosas. Entonces yo les digo, esas personas nos ayudan a comprender como otro punto de vista, ¿sí? Nos ayudan a entender otros escenarios, ¿sí? Y luego por acá, ¿verdad? También tenemos anuncios, ¿verdad? Sí. Entonces, los anuncios, ¿verdad? Son importantes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una promoción, quiero tener, por ejemplo, o sea, tengo un descuento, entonces yo puedo hacer un anuncio o sea, ese anuncio, pues igual es publicidad orgánica, ¿sí? No necesita inversión, pero igual el algoritmo nos limita un poco, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿verdad? Y recuerden que también hay publicidad pagada. En Instagram, que ese es otro proceso, que es otro rollo, ¿verdad? Así como decimos. Y también tenemos, como les decía, ¿verdad? El detrás de escena, ¿sí? Entonces, esta estrategia, esta herramienta o este concepto está relacionado como la gente quiere ser parte de la historia, ¿sí? Usted la tiene que ser parte de su proceso, ¿sí? Yo puedo decirlo, para hacer una capacitación, lo primero que hago es que investigo el tema, luego me reúno con los expertos, de ahí hago una mesa consultiva y después estoy grabando. Entonces, la gente le gusta ver como los procesos, ¿sí? En el caso de los compañeros, por ejemplo, que están en comida, pueden hacer un proceso para hacer comida, ¿sí? Pueden hacer un proceso, por ejemplo, cuando están envolviendo un regalito, ¿sí? Pueden hacer un proceso, por ejemplo, cuando ustedes están, o sea, vendiendo un producto, ¿sí? En la calle o en una oficina. Entonces, ustedes hacen, eso es como la gente se imagina, ¿sí? Se imagina cómo va a ser su experiencia. Incluso yo le llamo a ese dato volver del futuro, ¿sí? Y no es algo que sea fantasioso y que sea filosofía, no. Es algo científico o matemático o desde la parte de publicidad. Entonces, yo tengo que imaginar, o la gente se tiene que imaginar cómo va a ser su proceso de compra en un futuro, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, vamos a aprender un poquito cómo se puede hacer de una manera estratégica, de una manera sencilla, ya sea con una aplicación o con algún programa de edición, etcétera. Y sí, y también, ¿verdad? Tenemos casos de éxito, ¿sí? Entonces, recuerden, vea que ahora, pues, la mayoría de marcas están en Instagram, están haciendo publicidad, están interactuando y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, ¿sí? Y acá, ¿verdad? También tenemos la parte de las métricas, ¿sí? Esta parte de las métricas, ya sea si usted estudió en la universidad,
si estudió en el colegio, en el bachillerato. Entonces, ustedes van a escuchar que a cada rato nos están diciendo, ah, una métrica, mándame una medición, mándame una metría, etcétera. Entonces, cuando una persona o nosotros, los que trabajamos en marketing, publicidad, en la parte de software, entonces, una métrica es una medición, ¿sí? Dice un dicho muy importante que lo dice un empresario bastante reconocido, dice, se puede mejorar aquello que se puede medir, ¿sí? Dice que no se puede mejorar aquello que no se puede medir. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros queremos mejorar, queremos evolucionar nuestro negocio, entonces yo tengo que estar midiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una métrica, por ejemplo, tengo unas marcas que estoy gerenciando, que estoy dirigiendo. Entonces, yo tengo una métrica, entonces eso hasta de memoria me lo sé, ¿sí? Entonces, mi métrica es que en la mañana, desde las 5 de la mañana hasta como las 9 de la mañana, las personas que visualizan mi contenido son tan fieles que se levantan incluso hasta la madrugada a veces a ver las historias, ¿sí? Entonces, y tengo una métrica que varía desde 20 personas a 35. Entonces, ese es como mi indicador, ¿sí? Entonces, ese es como desde este punto a este punto es el aproximado. ¿Y qué tipo de público tengo? Tengo un público segmentado, bien, es un público emprendedor, es un público de microempresa, es un público que asesora, por ejemplo, artistas. Entonces, ya yo ya conozco a las personas, ¿sí? Entonces, y si las miro en la calle, yo ya sé quiénes son, entonces solo que tal vez ellos creen que no, o sea, no me doy cuenta, yo siempre voy dando seguimiento quiénes son, pero ustedes, como les digo, una métrica podría ser que si ustedes ya tienen la aplicación, hagan, o sea, hagan un análisis, ¿sí? General. Y como les digo, el curso va enfocado en eso, en darle los fundamentos y esto lo vamos a profundizar, ¿sí? Ahorita tal vez lo han escuchado un poquito breve, pero la intención es esa, ¿sí? Que podamos nosotros saber que Stories o Instagram Story, ¿verdad? Va enfocado a esa área, ¿sí? Y es importante ello, ¿sí? Y también, pues, la parte de la edición, la parte de la experiencia, la humanización de marca y la parte también del marketing digital va a la par, ¿sí? Ahora, pues, sin marketing no podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, por acá, igual, ¿verdad? Ahorita, pues, vamos a hacer unos breves comentarios. Compañera Daisy, coménteme, cuénteme, ¿qué conocimiento considera que se lleva en esta sesión? Adelante. Hola, Sí, adelante. bueno, creo Escuchamos. que nos está aportando mucho ya que los, como los, digamos así, los, ay, no sé cómo expresarla, como los, ay, permítame, las palabras que a veces uno no conoce, usted nos está dando a entender a qué se refiere. Entonces ahí es como un conocimiento que a lo mejor no sabía cómo funciona o qué significa. Entonces, estoy aprendiendo mucho de eso, también a cómo saber lo de la métrica para ir aprendiendo cuando ya vaya poniendo en práctica todo lo que usted nos está enseñando y hacerlo en la plataforma de de Instagram. Ok. Solamente. Bueno. Entonces, con eso, pues finalizamos. Yo ahorita tengo otra sesión, pues sin antes agradecer su apoyo. Y recuerden, ¿verdad? Siempre miren la plataforma, denle seguimiento a la plataforma, miren lo que vamos a estar publicando y vamos a ir resolviendo todo este tema, ¿sí? Es interesante, ahorita hemos comenzado con algunos tecnicismos, pero vamos en buen camino, ¿sí? Así que tengan una excelente noche y un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Reyes y somos el Centro de Formación Inglés Corporativo, ¿sí? Nos vemos hasta el día de mañana y buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, feliz Feliz noche. noche. Buenas Muchas noches. gracias.